Buenas noches, sean bienvenidos a Espacio Noticias, a través de Espacio Sinaloa. Mi nombre es Eduardo Castillo y esta noche voy a darles las noticias que tú quieres ver, las noticias más interesantes del estado de Sinaloa y de todo México y el mundo. Iniciamos con la siguiente noticia del sur del estado de Sinaloa. En Mazatlán, pues muestran ofrendas por el Día de Muertos. Autoridades municipales instalaron una ofrenda célebre de dulces típicos con un colorido altar donde invitaron a la ciudadanía a celebrar las tradiciones desde casa. Recordemos que ya estamos a punto de celebrar nuestras tradiciones mexicanas del Día de Muertos y hay que celebrarlas de una manera cuidándonos por la cuestión de la pandemia del COVID-19. Y hablando de este Día de Muertos, en el municipio de Ahome solamente se permitirán 2 personas por tumba aquí en el municipio de Ahome. El director de Protección Civil en Ahome, Salvador Lanfar, comentó que los panteones operarán al 50% y que solo se permitirán la entrada a 2 personas por tumba, ya que así se evitarán aglomeraciones en estos días conmemorativos del Día de Muertos. Es así como tampoco se permitirán la entrada a grupos musicales como bandas o mariachi. Solamente 2 personas por tumba y con el debido cubrebocas, también con su sana distancia y con la gel antibacterial. Nos vamos directamente a los espectáculos con nuestro compañero Octavio Norzagaray, que aquí se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Octavio? Buenas noches. Buenas noches, Eddie. Es un gusto estar aquí otra vez contigo, jueves. Y hoy vamos a traerte los espectáculos, unos pocos calientes, unos que te debo de ayer, unas exclusivas. ¿Qué tal si empezamos con esta nota de Kendall Jenner? Pues encendió las redes sociales porque subió unas fotos muy candentes en donde pues posa con un caballo en la orilla de un mar súper, súper, pues... Se muestra todo, ahorita te traigo con censura las imágenes como las estamos viendo, pero en redes sociales se la acabaron como no tienes una idea, le hicieron muchos memes, pues decían, nos esperamos todos de Kendall menos esto, y es que lo ven como tabú todavía, Eddie, no sé si es tabú o qué es lo que sea, pero sin duda Kendall luce muy, muy sexy. Y la nota de ayer que te traje, ya es que te dije que pues que no se iba a hacer la boda de Ninel, sí. Pues que siempre sí se hizo. Y como el gobierno le dijo, aquí no puedes hacer tu boda, pues me voy y le habla a una amiga y le dice, oye, ocupo una casa. Pues no. Se trasladó a esa casa, vemos que todos están desmantelando como si fuera, oye, te van a correr, llévate todo lo que puedas. Pues todos sacaron, en la tarde ya estaba puesto para las 3, ya estaba todo puesto en el salón. Y ahí, lanzó un anuncio Ninel donde dice, ups, nos cambiamos de casa. Esas son las imágenes exclusivas que surgieron de la boda de Ninel, donde pues pocas tomas, ya ves que no eran por celular, no eran cámaras. Medio los invitados sacaron las fotos y son las que subieron a redes sociales, pero que se va a la casa de la amiga con todo. ¿Tú le abrirías la casa y le dijera, oye, Eddie, se me cancelaba el local, me prestas tu casa para la boda y voy con el mariachi, la comida y las flores? ¿Ya está lista la boda? Pues a darle. O sea, nos quedamos... Ella quiso la boda como de lugar, sabemos que pues Ciudad de México está casi en semáforo rojo, pero ella dijo, yo quiero mi boda, ya la pagué, ya no hay devolución de dinero, me voy a esta casa. Pues fue en un condominio, fue una privada. Y los vecinos se quejaron y que le van a mandar una demanda. No, porque no, aparte yo mandaría la demanda porque no me invitas. Si tienen fiesta enseguida no me invitas. Pero está muy, muy elocuente esta nota de Ninel porque pues a pesar de todo la hizo. No se quedó con las ganas. Y otra que no se quedó con las ganas de componerle al amor de su vida fue Ana Gabriel, pues le dedicó esa canción a amigos y nada más. ¿Quién no se la sabe, amigos? ¿Quién no se la sabe esa canción que donde sea la cantamos trapeando, lavando la loza, Eddie? Donde sea la puedes cantar. Y es que aseguran que esa fue escrita para Verónica Castro, la Vero. La cosa se mete la Vero, Si no sale con Yolanda Andrade, sale con, pues ahora con Ana Gabriel. Esto lo dijo Jorge Carvajal, ese Jorgito en donde se anda metido, Jorgito para los compas, donde se anda metido. Y pues rápido lo vieron en esa red social Twitter del pajarito blanco.
chismoso, por cierto. Los mejores chismes ahí están. Pues rápido se las comieron con memes. Con memes, pues, pues, como es la juventud de ahora, con lo que sea te atacan. Y es que, ¿tú te esperabas que esa canción fuera para esa persona? Yo sí me lo esperaba, yo ya tenía mis sospechas. ¿Tus dudas? Sí, yo ya lo sospechaba. Ya. Es que, no me vas a dejar mentir que en esa actuación que fue en el programa de Verónica Castro, pues está muy comprometedora y no nomás, no es el primer chisme que tiene Ana Gabriel, que pues que su vida sexual es orillada a otro camino, otra preferencia. Y de Verónica, pues Yolanda lo aclaró, le sacó 1000 pruebas y aún así, pues Verónica Castro dice que ya tiene un hijo que la comprueba que es heterosexual, no homosexual. Pero pues cada quien, ¿verdad? Allá ellos, nosotros acá. Y el último, pues ayer estuvo circulando una noticia de, lamentablemente, que había fallecido el hermano de Yolanda Andrade. Y no fue así. Pues estuvo circulando esa imagen de este chavo, Rolando Andrade. Y resulta que no fue él, que fue su medio hermano. Su hermano se llama Rolando Andrade Gómez. Este chavo que vemos en pantalla fue el que falleció en Culiacán. Es Rolando Andrade Almada, es medio hermano y salió el rumor, pues las redes sociales mandas y pues, no averiguas bien para sacar la nota, pues tú mandas que era el hermano de Yolanda, como vemos en esos periodistas de ahora que no investigan y no se van al fondo, solo mandan la nota, hacen tendencia y pues Yolanda andaba de que qué pasó, que por qué mi hermano, por qué esto y lo otro. Y resulta que después dio un comunicado de prensa a Yolanda que no, que era su medio hermano, que con ellos no tenían nada que ver. Y pues lamentablemente para la otra familia pues perdieron. Este suceso fue a las 9 de la mañana y fue una llamada 911. No, lo que ahorita se investiga si fue un homicidio o fue un suicidio. Pues Yolanda dijo que ya no iba a dar nada a conocer y pues esperemos que esto acabe bien. Así es, lo bueno que se aclaró esta situación porque sí, pues los medios algunos, por dar la noticia primicia, lo hacen de una manera tan rápida que ni siquiera investigan bien. Y pues todos esos son los espectáculos de jueves, Eddie. Cuídense, cuídate. Y pues mañana nos vemos, ¿qué te parece si traemos algunas recomendaciones para el fin de semana? Me parece perfecto. Muchas gracias, Octavio, y pues nosotros continuamos con la siguiente cápsula. Y así es, en el sur del estado de Sinaloa, en Mazatlán, lleva gobierno del estado apoyo a familias de la comunidad El Conchi. En la colonia El Conchi del puerto de Mazatlán, el gobernador Guillermo Ordaz Coppel llevó una brigada de apoyos puro Sinaloa, en donde se dan servicios como registro de actas, gestiones, licencias y trámites vehiculares. En esta ocasión ya se reactivaron estas brigadas puro Sinaloa, donde el gobierno del estado sigue llevando apoyos a las comunidades de todo el estado que más lo necesitan. Y en otras noticias, ¿se acuerdan del caso de Romeo, el perrito que les he estado platicando, quien fue agredido con una flecha en Culiacán? Pues Romeo ya fue adoptado por una familia. En Culiacán, el perrito Romeo, que fue agredido hace días por una flecha, ya encontró familia y con la condición de ser llevado al veterinario una vez por semana, la nueva familia ya lo tiene en casa, en resguardo y armonía. Qué bonito que esa historia termine en un final feliz y en este caso, pues Romeo ya tiene una maravillosa familia. Nos vamos con otra noticia, pues la Policía Ambiental de Angostura detiene a dos sujetos que talaban árboles clandestinamente. Vamos a ver este video. Detuvieron a dos personas que talaban árboles de manera clandestina en el municipio de Angostura. El hecho sucedió alrededor de las 7:50 horas a la altura del kilómetro 90 de la autopista Benito Juárez, aproximadamente a 2 kilómetros de distancia de la entrada de un ejido. Los agentes de la Policía Ambiental dieron a conocer los nombres de los detenidos, los cuales son Felizardo, de 45 años, y Pedro, de 26, ambos con oficio de ladrillero pertenecientes al municipio de Salvador Alvarado. Estas personas talaron alrededor de 16 árboles y al momento de ser detenidos se les aseguró con una camioneta y una motosierra con la que realizaban esta actividad ilícita.
Ambos infractores fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para su proceso correspondiente. Muy bien, y continuamos con más noticias. Pues amplían el plazo para solicitar la precartilla militar en el municipio de Ome y tienen un plazo hasta el día 31 de octubre. Los jóvenes que no han realizado el trámite pueden aprovechar esos últimos días de las 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Junta Municipal de Reclutamiento. A los conscriptos clase 2002 y remisos, que el plazo para solicitar la precartilla militar en el municipio de Ome se amplía hasta el día 31 de octubre del presente año. El responsable de dicha junta, Jesús Mondaca, explicó que por la disposición de la Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA, a través del 89 Batallón de Infantería, se recibió un aviso de la ampliación del plazo para realizar el trámite que inicialmente finiquitaba el pasado 15 de octubre. Los interesados deben presentarse a dicha oficina en su nueva ubicación por calle Marcelo Ordóñez, número 71 Oriente, Colonia Bienestar, cerca de Bomberos y del Cobay 54, los días jueves 29 y viernes 30 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el sábado 31 de octubre de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Deberán presentar un expediente que incluya 4 fotografías de estudio o digital en tamaño credencial blanco y negro, en papel mate, no instantáneas, pelo corto tipo militar, sin gorra, sin lentes, sin barbas y con bigote recortado. También 2 copias fotostáticas del acta de nacimiento. El expediente debe incluir asimismo comprobante de estudios en copia, ya sea boleta, constancia, cardets, historial académico o copia del certificado de los últimos estudios realizados. De igual forma, copia del comprobante de domicilio, ya sea recibo de la CFE, agua, teléfono o predial. Copia de la CURP con el nuevo formato, copia del INE por los dos lados y en caso de no tenerla, presentarla de un familiar. Para mayores informes pueden llamar al teléfono 6688-181172. Muy bien, así que tienen esta semana todavía para tramitar su precartilla militar. Estén muy atentos porque todavía les quedan esos días ya antes del Día de Muertos. Y bueno, continuamos con más información. En Culiacán giraron este oficio, pues por las medidas sanitarias en los panteones de la capital del estado sinaloense, se acuerda a toda la ciudadanía que a partir de este viernes 30 de octubre y hasta el próximo miércoles 4 de noviembre, los panteones públicos, municipales y privados permanecerán cerrados. La contingencia sanitaria no ha concluido. Actuemos de manera responsable para detener un crecimiento en los contagios de COVID-19. Y este apartado viene firmado por el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y sellado por el Ayuntamiento de Culiacán. Así es, en la ciudad de Culiacán, en la capital del estado de Sinaloa, permanecerán cerrados los panteones desde el día 30 de octubre hasta el día 4 de noviembre. Muy importante seguir manteniendo pues los cuidados ante esta pandemia del COVID-19. Y vamos con otra noticia, porque así luce terminada ya la Plaza de la Mujer en Los Mochis. Así se encuentran los últimos avances de la remodelación de la Plaza de la Mujer, ubicada en el Boulevard Rosendo G. Castro, esquina con la Avenida Vicente Guerrero. Recordemos que esta Plaza de la Mujer tiene su festejo el día 8 de marzo e inició su remodelación enfrente del Instituto Municipal de Arte y Cultura, mejor conocido el IMAC, en la Casa del Centenario. Hasta el momento, así van los avances de esta gran remodelación. Continuamos con los datos interesantes, la cápsula de nuestra compañera Giselle Armenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giselle Armenta. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo en Espacio Noticias. Sean bienvenidos a la sección de datos interesantes. En esta ocasión, les traigo 5 datos interesantes acerca de países. Dato número 1. Bolivia, el país más plano del mundo. Si eres de esas personas que odian las cuestas, Bolivia podría ser tu sitio favorito. Uno de los datos curiosos de este país es que tiene el título de ser el país más plano del mundo. Además, tiene otros récords, como el de poseer el salar más largo del planeta. Las salinas de Uyuni son además la mayor reserva de litio del mundo. Dato número 2.
Rusia, el país más grande del mundo. Probablemente este dato ya es conocido por la mayor parte del mundo. Pero, ¿sabes con cuántos países hace frontera Rusia? Nada más que con 16. Y unos de ellos son Noruega, Finlandia, Polonia, Japón, Estados Unidos, China, entre otros más que todos conocemos. Dato número 3. El país más antiguo del mundo está en Europa. Igual nos puede sorprender que el país más antiguo se encuentra en el viejo continente, pero tal vez algo que nos sorprenda más es de qué país estamos hablando. Este país se llama San Marino. Un pequeño país con tan solo 62 kilómetros cuadrados de extensión, es el país más antiguo del mundo, formado en el año 301 después de Cristo. Dato número 4. La frontera terrestre más larga de Francia está en Brasil. No es que se nos dé mala geografía, aunque quizás sí que hay un poco de trampa. Brasil y Francia comparten una frontera de 673 kilómetros gracias al territorio de la Guayana Francesa. Un dato curioso que probablemente no conocías de estos países. Dato número 5. Ir a la cárcel por copiar en un examen. Quizás esto no suene muy poco probable, pero el mundo está también plagado de leyes extrañas que pueden sorprendernos si nunca habíamos oído hablar de ellas. ¿Sabías que en Bangladesh hacer trampas en un examen está castigado con pena de cárcel? Seguro que así la gente se lo piensa dos veces antes de realizar esta acción. Estos fueron 5 datos interesantes acerca de países. Para Espacio Noticias, Gisela Armenta. Muchas gracias, Gisela Armenta, por esta cápsula de datos interesantes sobre los países. Y nos vamos directamente hacia Guasave, pues hoy en Cabildo se acordó no dar horas extras a expendios ni restaurantes. El Cabildo del municipio de Guasave aprobó por unanimidad enviar un exhorto a la Delegación de Inspección y Normatividad, Alcoholes del Estado, para que no se autoricen ampliaciones de horario para la venta y bebidas embriagantes y se apliquen directas medidas contra restaurantes y establecimientos que incumplan las disposiciones de prevención contra el COVID-19. No se permitirá a restaurantes vender alcohol después de las 11 de la noche y se controle el número de personas en los negocios a un 30 o 40% de su capacidad. Así es, como ya lo mencionaron, en Cabildo se aprobó esto, que a partir ya de las 11 de la noche ya se dejará de vender cerveza en establecimientos, restaurantes y expendios. Y nos vamos con otra noticia: más de 90.000 muertes por COVID y la gente sigue sin entender. Esto lo informa el doctor Héctor Arnoldo Rosas. Vamos a escucharlo. Muy bien, el doctor Arnoldo dijo que hay bastantes muertes por COVID y también contagios y pues la gente sigue sin creer, pero vamos a ver el video. Desde que en México ya hay más de 900.000 contagios de COVID y que la cifra de muertes está sobre los 90.000 decesos, sigue habiendo personas que no creen en el virus, dijo el doctor Héctor Arnoldo Rosa Soto. El director del Centro de Salud Urbano de Los Mochis dijo que se está presentando una situación contradictoria, ya que hay personas que aseguran no creer en el virus, pero llegan buscando que le apliquen la vacuna contra la influenza. Pues todavía llega muy poca ya gente, pero sí hay gente todavía que no cree pues en la situación de pandemia o el problema de salud que estamos viviendo, ¿no? Que piensas que no existe el COVID todavía, pero pues a medias les digo yo, ¿por qué? Porque llegan solicitando la vacuna de influenza cuando antes no se la querían poner. Y ahora pues eran los primeros, ¿no? Quieren quitarle lugar a los que de veras deberíamos de proteger. Nuestra consulta ha estado constante, ¿no? El COVID pues no ha aumentado en sí, ¿no? No ha habido un repunte, ¿no? Muy significativo. Los cuidados que debemos de tener, los de siempre, ¿no? Con lavado de manos, protección, cubrebocas, anteojos o gogles o careta, ¿no? Así es, como informó el doctor Arnoldo Rosas, que había personas que no creían en esa enfermedad del COVID-19, pero que iban casi suplicando para que les pusieran la vacuna de la influenza estacional. No creen en un virus, pero sí creen en otro. Y bueno, vámonos directamente a la imagen del día. Vea usted esta fotografía. Aquí la podemos ver en pantalla. Ni se imaginan dónde es. Pues en Francia huyen de la cuarentena por el posible rebrote de una segunda ola del COVID-19.
pues la gente ya no quiere estar dentro de este país, y aquí podemos ver que la gente está huyendo. Hasta el momento se desconocen hacia dónde se dirigen, pero la gente ya no quiere estar pues en esta pandemia del COVID-19. Bueno, nos vamos directamente, ya llegó, ya vámonos a una entrevista totalmente en vivo con el director de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la SEDESU, aquí en Sinaloa. Normalmente tomaba agua embotellada, perdón, agua de la llave de toda mi vida, chamaco. Sí, listo. Estamos listos. Va a ser en vivo, todo lo que digamos va a salir. Ok. Vamos a hacer como si estuviera en vivo. ¿Qué tal? Continuamos con la entrevista al licenciado Carlos Gandarilla, que está aquí con nosotros en Espacio Noticias, director de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Eduardo? Me da gusto saludar a ti en este Espacio Noticias, espacio joven y conducido por jóvenes. Así es, qué gusto que nos esté acompañando esa noche. Y pues vamos a comenzar con las preguntas, principalmente de qué manera está actuando la SEDESU en pues la contaminación del río Fuerte. Mira, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que está a mi cargo del gobierno del estado, pues es de reciente creación, y esto ha permitido, pues además de que se haga más visible, pues nosotros tengamos ya más facultades para poder incidir en cualquier cuestión ambiental, de desarrollo urbano o de la vida cotidiana, porque además pues también tenemos que ver con vivienda y otros temas. El caso particular del río Fuerte, que ha habido pues denuncias por parte de los medios de comunicación, algunas personas que han denunciado posibles aspectos de contaminación, nosotros como órgano estatal ambiental tenemos una mesa intersecretarial junto con todas las autoridades federales que tienen incidencia en el río El Fuerte, con Agua, Semarnat, Profepa, las autoridades también agrícolas y un sinfín de instituciones, tanto municipales como estatales y federales, para que precisamente no estemos echándonos la bolita. Es muy común que las autoridades nos pregunten algo y decimos, oye, pues no es mi facultad, no es mi tema, pero aquí nosotros decidimos establecer esta mesa de trabajo y con eso, pues que nadie se haga pato, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que hemos podido trabajar. Lo que se refiere al río El Fuerte, pues la parte que nos toca a nosotros, que es regular algunas actividades económicas como las granjas porcícolas, hemos encontrado a dos que se encuentran en el cauce del río, las cuales pues estamos en el proceso de su regulación, del cumplimiento de la norma, y si fuera el caso, después de la inspección que se está haciendo en este momento y que todavía ellos tienen derecho a presentar pues su defensa, si por llamarlo así, pues en unos 20-25 días podremos conocer a qué sanciones pueden acreditarse. Lo que importante es que estas granjas porcícolas están en la voluntad, el interés de regularse, así como esto, pues también tiene que trabajar las autoridades municipales para que sus descargas sanitarias no tengan factores de contaminación. Lo mismo sucede con las cribas que tienen por actividad la extracción de algunos materiales, y todo esto a través de Conagua, que es el organismo que regula los cuerpos de agua en todo el país, tanto ríos como arroyos, como algunas situaciones que tengan que ver con presas y represas, canales. Todo esto está regulado por la Conagua, y en ese sentido pues son ellos los que están haciendo valoraciones. La calidad del agua no se mide solamente por la toma de una sola muestra, tienes que tomar diferentes muestras en diferentes periodos de tiempo, y una vez que tengas ya un dictamen con mucha claridad, pues hacerle el dominio público y tomar las medidas pertinentes. ¿Qué es lo que no se quiere? Que además de que no haya afectaciones al medio ambiente, que es un tema muy importante, pero por supuesto que también es importante la salud de las personas y que de alguna o de otra manera no se vean comprometidos, ¿no? Excelente, Carlos. ¿Y cómo están tomando los comercios la cuestión de un Sinaloa sin plástico? Mira, la verdad es que es un tema que en el que Sinaloa creo que ha cambiado la narrativa. Es decir, hoy hablamos de eso con una mayor naturalidad. Todo este proceso empezó el año pasado, justo por una iniciativa de ley que promovimos por parte del gobierno del estado, por parte de instrucciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel, en coordinación con el propio Congreso, y fue en el mes de enero cuando se autorizó por primera vez la prohibición de la utilización de los plásticos de un solo uso en nuestro estado. ¿Qué tiene de benéfico esta ley? Primero que nada,
pues que todos los comercios, establecimientos, negocios que distribuyan, comercialicen o regalen bolsas y popotes, que es el primer producto que está prohibido, pues no se haga, sino que esté a través de un sustituto, es decir, a través de un producto que sea biodegradable, que venga de materia orgánica, que al momento de hacer contacto con la naturaleza, pues se pueda destruir o degradar en un periodo no mayor a 2 años, 3 años. Una bolsa de plástico, como las conocemos del supermercado, del abarrote, de los mercados, de los tianguis, cuando vienen de plástico, cuando hacen contacto con la naturaleza, pueden llegar a durar 400, 500 o quizás más años. ¿Cuál es el procedimiento que hemos seguido? Primero, de informar a la sociedad, de estar, vamos a decir, compartiendo los alcances de la ley. Ha habido muchas dudas, muchas inquietudes, inclusive del sector comercio, la preocupación de no tener pues, los recursos para poder comprar un producto que evidentemente es un poco más caro, o que no tengan acceso al mismo, o inclusive que no se hayan agotado sus inventarios. Pero nosotros dimos una prórroga de 3 meses, a partir del 20 de julio hasta el 20 de octubre, para que todos los comercios, todas las empresas, entraran en un proceso de adaptación. Y a partir de esta fecha, nosotros hemos hecho las revisiones y bueno, en su caso, si no se cumple con esta disposición legal, habremos de aplicar las sanciones correspondientes. ¿Ya han sancionado algunas empresas? Estamos en ese proceso, no me puedo adelantar porque tenemos una disposición legal, un reglamento en el cual se tiene que cumplir con un procedimiento de revisión, de inspección, y en su caso, la empresa que sea sujeta de una posible sanción, pues también tiene plazos legales para interponer su defensa. Pero aquí lo importante es que nosotros como Estado, como autoridad ambiental del Estado, estamos haciendo valer la ley en los grandes generadores, todos aquellos establecimientos que tengan medidas superiores a los 500 metros cuadrados dentro de su superficie, y obviamente invitando a las autoridades municipales para que también hagan el cumplimiento de esta ley. Yo creo que es un paso importante que se está dando en Sinaloa. Se trata de cambio de hábitos, cambiar los hábitos de consumo, y sobre todo lo más importante es que tengamos conciencia de que al momento que nosotros dejamos de consumir productos derivados de los plásticos, que son altamente contaminantes y que están comprometiendo a la vida de animal, tanto silvestre como mamíferos acuáticos, bueno, pues también estamos con esto contribuyendo al desarrollo económico de nuestro estado. Nosotros dependemos de la actividad agrícola, de la actividad pesquera, de la actividad ganadera, y si nosotros no tomamos medidas como estas, pues el día de mañana, y no muy lejano, vamos a poder dejar de ser ese estado productor, ese estado que tiene la riqueza económica gracias a las riquezas naturales que tenemos. Estamos mirando en la pantalla unas imágenes donde han entregado bolsas ecológicas. ¿Aproximadamente cuántas han entregado en el estado de Sinaloa? Bueno, lo que se ve en pantalla es un programa que ha impulsado el gobernador prácticamente desde el mes de octubre del año pasado, estamos a un año, donde estamos acercándoles a los consumidores, a los clientes de los diferentes giros comerciales, bolsas reutilizables. Son bolsas hechas a base de textil que llevan un proceso industrial, pero aquí lo importante es que una bolsa de estas puede ser utilizada 2, 3, 10 veces o muchas veces más. A diferencia de una bolsa de plástico que usamos para el mandado, normalmente llegamos a casa, lo que hacemos es arrojarla a la basura, o a veces inclusive ni siquiera llega a la basura. Muchas de estas veces se tira en la calle, se tira en los parques, se tira en los arroyos, se tira a los bordos de los drenes, y toda esta basura, todos estos plásticos terminan en los océanos, terminan en los cuerpos de agua, terminan en la naturaleza, con afectaciones que hemos visto evidencias, no solamente lo que vemos por internet o lo que vemos a través de las redes sociales, sino vemos evidencias aquí en Sinaloa, en donde la pesca, pues de alguna u otra manera se está viendo comprometida, en donde algunas actividades como la agricultura, que dependen de tener de acceso a un medio ambiente sano, pues de alguna manera lo podemos comprometer. Entonces yo creo que es un compromiso de todos, no solamente de las autoridades, ni de la sociedad en general, de los académicos, pero más bien de los consumidores al hacer un consumo responsable. Oye, Carlos, ¿y cómo lo está tomando la ciudadanía eso de ir al súper y pues llevar ya su bolsa ecológica, ya no usar la bolsa de plástico que todo el mundo usábamos anteriormente? Mira, eso ha sido un proceso, Eduardo, ha sido un proceso gradual. La verdad es que desde que se anunció que esta ley podía ser una realidad, además de que en la misma ley establece plazos, porque ahorita en este momento solamente están prohibidos la distribución o venta de productos de plástico, pero única y exclusivamente de las bolsas de camiseta y de los popotes. Será hasta el mes de febrero cuando entren la vigencia de otros productos, y así paulatinamente. La reacción de la gente
ha sido positiva, al grado que muchas cadenas comerciales que tienen presencia nacional, que representan a organizaciones empresariales, pues que tienen una amplitud en todo el país, de alguna manera ellos ya han ido emigrando a esto. Ya te puedes dar cuenta que si tú vas a una cadena comercial, o no te ofrecen bolsa, o te ofrecen un producto biodegradable. Ha sido un proceso gradual, pero lo más importante es que sí vemos que hay interés, sobre todo de jóvenes como tú, que están interesados en tener mejores condiciones de vida. Carlos, y pasando a otro tema, platícanos cómo va esa intensa campaña de arborización en todo el estado de Sinaloa. Mira, la verdad es que es un programa muy bonito, ha tenido una gran demanda en todo el estado de Sinaloa. Nosotros, por instrucciones del gobernador, nos dimos a la tarea de hacer la producción, vamos a decirle así, de 350 mil árboles, los cuales pues hemos estado distribuyendo en los diferentes municipios a través de organizaciones de la sociedad civil, lo quisimos hacer al principio del año a través de las escuelas, pero una vez que se retome la normalidad en las instituciones educativas, habremos de retomar este programa de pulmones escolares. Y aquí lo más importante es que se dan estos árboles a organizaciones, instituciones o a título personal, a aquellas que están comprometidos a cuidarlos, a que puedan tener el agua necesaria, a que se puedan instalar en zonas donde no vayan a ser afectados y lograr el propósito, que es recuperar toda la vegetación que hemos perdido por el crecimiento de las ciudades, por los centros poblados, las agricultura, la ganadería y las actividades económicas que ocupan tierra y que han ido devastando de alguna manera toda la cobertura forestal. Y con esto, por supuesto, Eduardo, lo más importante es contribuir a que se siga manteniendo el ciclo de lluvia en nuestro estado. Hoy estamos padeciendo una de las peores sequías de la historia de Sinaloa. No nos llovió en este año como estamos acostumbrados en Sinaloa, y esto está comprometiendo no solamente la posibilidad de no contar con un acceso al agua potable, que sí todavía estamos en posibilidades de que sí se le pueda abastecer a toda la población, pero en cambio a las actividades productivas, a la agricultura, es probable que el año que entra pues no haya suficiente para poder sembrar lo que está acostumbrado Sinaloa y que le genera esa riqueza tan importante. Entonces, contribuimos con esta reforestación a educar, a fomentar y a formar una niñez y una juventud más comprometida con el medio ambiente, pero con esto también estamos comprometiendo al bolsillo y a la economía de todas las familias sinaloenses. Hablando del agua potable, ¿cómo va la inversión del gobernador Quirino Ordaz Coppel para apoyar las juntas de agua potable? Pues mira, es un hecho sin precedente. Sinaloa, se habían abandonado todas estas inversiones. ¿Por qué? Porque son obras que se entierran, que no se ven y que normalmente las administraciones no la habían entrado. Entonces el gobernador pues ha tenido directamente inversiones estatales en apoyo a los municipios, que son los responsables de suministrar el agua potable a la población. Y aquí lo vemos en el municipio del Fuerte, aquí en Ahome también, con obras que no se hubieran pensado, en comunidades que tenían prácticamente desde su fundación que no contaban con el agua potable. Entonces sí hay una inversión realmente importante. Son sistemas de agua, sistemas de saneamiento de las mismas, de aguas residuales, y también pues todo lo que tiene que ver con la infraestructura de drenajes pluviales. Hay una obra importantísima aquí en Ahome que se anunció y ya es una realidad, que tiene un sistema de bombeo sumamente grande, que tiene una inversión muy importante, que era en las mañanitas. Y así te puedes encontrar en toda la geografía del estado de Sinaloa intervención del gobernador en favor de aquellas familias que no contaban con agua potable o que el sistema necesitaba pues una mejora para que pudiera llegar el agua a todos los hogares. Excelente, Carlos. Y en materia de vivienda, usted siendo el secretario de mayor vinculación con la Comisión Estatal de Vivienda, SEVIVE, ¿cómo van los programas en términos generales y cuántas familias han apoyado? Mira, el programa reaparece, o más bien se crea en este gobierno. No habían pasado prácticamente dos administraciones donde no se había puesto como una atención de parte de del gobierno, la atención a la vivienda. Y en ese sentido, la Comisión Estatal de Vivienda crea un programa que se llama Recámaras Adicionales, que ha tenido un gran éxito en los municipios, sobre todo en los municipios donde mayor demanda existía, municipios donde mayor pobreza todavía existe en el estado de Sinaloa. Y así, el municipio del Fuerte pues ha sido uno de los principales beneficiados de este programa, pero lo mismo sucede en Angostura, en Choix. También hemos estado trabajando en el municipio de Lota, en Concordia, y esto con la finalidad de que aquellas familias que viven en un mismo techo, inclusive de lámina de cartón, de asbesto, en condiciones, la verdad, indignantes, pues con este programa haces que estas familias tengan un techo digno y evitar el hacinamiento. Es decir, familias que viven dos, tres familias, quizás hasta más, en donde un hijo,
Que o el yerno o la esposa, pues se generan problemas sociales internamente, inclusive hasta de violencia. Entonces yo creo que la inversión que se ha hecho también en esta materia sí se requiere de que sea mucho más, pero el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha marcado la pauta de poder atender a estas familias vulnerables. También lo ha hecho a través del programa de vivienda para desplazados que está sucediendo en Mazatlán, que también se está trabajando aquí en la zona centro y en la zona norte, para que aquellas familias que desgraciadamente por cuestiones de violencia en el pasado tuvieron que dejar sus hogares, pues hoy tengan un lugar donde vivir en nuevos asentamientos. Me parece que este es un tema muy importante. Muchas personas no viven donde quieren, sino donde pueden, y nosotros como Estado, como autoridad estatal de vivienda, pues estamos fomentando que se tengan alternativas. Realmente la aportación que hacen los beneficiarios es mínima, es muy poca, y aún así nosotros buscamos cómo ayudarlos para que también se genere las alternativas. También estamos trabajando en temas de vivienda, en la regularización de aquellas familias o personas que tienen su casa desde hace 20 o 30 años, como el caso de Cosalá, en donde no contaban con un título, no contaban con una escritura que les certificaran que eran legítimos propietarios, y a través de un programa que ha hecho la Comisión Estatal de Vivienda por indicaciones del gobernador, es que hoy estas familias ya cuentan con una escritura pública, y eso les da certeza jurídica, les da certeza legal de que su propiedad la puedan disponer, pues para heredársela a algún miembro de su familia, inclusive para venderla, y sin ningún contratiempo legal que pueda presentarse por esa situación. Carlos, en ese momento, ¿cómo va el programa Muévete Chilo en Sinaloa? Mira, la realidad es que el programa arrancó muy bien, arrancó en Mazatlán. Desgraciadamente la pandemia pues ha sido el pretexto de alguna manera para que autoridades municipales, tanto en Culiacán como en Mazatlán, pues no continúen con la dinámica de este programa. En Mazatlán existe el programa, no lo han cancelado, sin embargo, la autoridad municipal pues nos pidió que por cuestiones de la pandemia retiráramos el servicio. No entendemos la razón, pero de alguna manera respetamos la decisión. Y en el caso de Culiacán, pues no hemos podido arrancar el sistema porque la autoridad municipal no lo ha permitido. Y no lo ha permitido por decisión directa del municipio. No entendemos las razones. La verdad es que no tiene que ver ni la seguridad. Al contrario, la Organización Mundial de la Salud está recomendando que se utilicen bicicletas para evitar el contagio entre personas. Aquí en AOME, afortunadamente, contamos con la voluntad del ayuntamiento, nos ha permitido que el sistema esté operando, esté funcionando. En los meses donde se inició la pandemia, fue marzo, abril, mayo, pues obviamente la utilización fue muy limitada porque prácticamente nadie estaba en la calle, no se usaba transporte público ni transporte privado, y tuvo un efecto también en el transporte de la bicicleta. Pero lo que sí queremos confirmar es que hoy los mexicanos tenemos derecho a una movilidad sustentable, y no debe de coartarse ese derecho, sino todo lo contrario. Tenemos que seguir fomentando alternativas para que la juventud, los adultos mayores y cualquier persona que esté en capacidad de poder utilizar una bicicleta tenga esa alternativa y lo haga de manera libre. Yo creo que hemos hecho ciudades para los carros, hemos hecho ciudades para los automóviles, donde la contaminación del aire es un factor bien importante de manera negativa. Hemos hecho que no se privilegie a los peatones, y hoy, a través de una nueva ley, a través de la visión que ha tenido el gobernador Quirino Ordaz Coppel, están existiendo estas alternativas. Excelente, Carlos. Ya por último, ¿te gustaría ser candidato a gobernador de Sinaloa? ¡Qué pregunta tan directa! Bueno, es una pregunta que me han hecho todo el día y... Me imagino que y sí. En los días anteriores, yo respeto mucho pues a ustedes que se dedican a la comunicación y están obligados a preguntarnos eso. La realidad es que pues yo me he preparado toda mi vida para servir a la sociedad, para servir a los sinaloenses desde cualquier trinchera. He participado en organizaciones de la sociedad civil, hoy tengo la oportunidad de ser funcionario público, y esto pues me ha permitido en el tiempo prepararme. Estoy listo para lo que pueda venir, pero en este momento, particularmente en este momento, tengo una responsabilidad, tengo que atender, apoyar al gobernador Quirino Ordaz Coppel en un tema que es fundamental, que es la salud y el cuidado de nuestros recursos naturales. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias, y nosotros continuamos con más noticias aquí en Espacio Noticias. Continuamos con la siguiente cápsula. En la Liga Mexicana del Pacífico, Tomateros pierde en el segundo juego en el estado de Sonora ante los Naranjeros 6-2.
Cañeros de los Mochis ganó por la mínima a Mayos de Navojoa. La única carrera del juego se dio en la primera entrada cuando Eddie Martínez elevó al central, dando a Isaac Rodríguez la oportunidad de anotar en pisa y corre. Sultanes de Monterrey le vuelve a pegar a Algodoneros de Guasave, por la mínima llevándose el segundo juego a su favor y pasa al segundo lugar en el standing. Charros de Jalisco también se lleva el segundo juego por la mínima diferencia de una carrera ante las Águilas de Mexicali. Y Yaquis de Obregón sigue a la alta con una muy buena racha ganando a Venados de Mazatlán, que baja al séptimo lugar perdiendo 6-1. En lo internacional, el presidente de Barcelona, Josep Bartomeu, decide dejar el club, mientras que en Europa y en el fútbol mexicano darán marcha atrás a la apertura de estadios por rebrotes de coronavirus. Muchísimas gracias, Víctor. Y también quiero agradecer a Carlos Gandarilla por aceptar esta entrevista aquí con nosotros. En estos momentos pues ya se retiró durante la cápsula de Víctor. Y tenemos otra invitada. Me acompaña también aquí en el estudio Ángela Velandia, como cada jueves. Ángela, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángela, muy bien. Hoy nos vienes a hablar de los fideicomisos educativos. Así es. Algo muy importante. Pero cuéntanos, ¿qué es un fideicomiso educativo? Bueno, pues mira, un fideicomiso como tal es una figura mercantil que se usa para administrar ciertos recursos, ¿no? Una persona. En este caso, un fideicomiso educativo es esa figura, pero para administrar recursos única y exclusivamente para la educación, ¿no? Okay. Eso es un fideicomiso educativo. ¿Y por qué yo tendría que contratar uno para empezar? O sea, yo. ¿Por qué tendrías que contratar uno? Bueno, porque como padres... Algo que vamos a, o sea, que en algún punto va a llegar, es la educación de nuestros hijos, ¿no? O sea, no es algo que yo pueda poner en espera, ah, niño, le toca entrar a la preparatoria, pues no hay lana, lo aplazamos un año, ¿no? A menos de que sea pandemia, como en este momento. Entonces, no, pues eso es algo que no puedes poner en espera, ¿no? Entonces, un fideicomiso educativo te ayuda a garantizar que cuando se vengan esos gastos escolares, pues tú tengas los recursos suficientes para comenzar a pagar esos gastos escolares, básicamente. Okay. Por ejemplo, yo que no tengo hijos, no necesito uno. No, ahorita no. Pero cuando ya lo tengas. Pero cuando tengas, digo, es tu responsabilidad como padre. Yo creo, y estoy en la firme convicción, que así como cuando nace tu niño que pones pañales, ropita, leche en lata, debes poner entre tus gastos también fideicomiso educativo, ¿no? Porque es algo que va a llegar finalmente. Como padres siempre decimos, ay, no, es que ahorita tengo el gasto de los pañales, el gasto de la leche, luego se viene el gasto de la guardería, luego llegó el gasto del preescolar, los materiales, las posadas, las fiestitas, y cuando te das cuenta, pues ya llegó a la universidad. Ya voy saliendo. Entonces, digo, estadísticamente, solamente del 100% de niños que ingresan a la primera parte de la educación de la primaria, de ese 100%, solamente el 17% termina la educación universitaria, ¿ya? Uh-huh. Y las cifras son así de fuertes porque definitivamente el principal problema es que no hay lana para pagar esa educación universitaria, ¿no? Bueno, todos los niveles que se han quedado por debajo. Y esto sucede porque el índice de inflación en la educación está por encima del índice de inflación del país. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una inflación del 4% en el país, pues la educación subió un 4.5, un 5%. Okay, sí. El dinero no alcanza, no va a alcanzar. Entonces, es por eso que los papás pues, tenemos que ser personas responsables y poner entre nuestro listado de cosas a comprar un fideicomiso educativo. Pero, por ejemplo, hay personas que nos están viendo ahorita que dicen, es que yo tengo un niño de 8 años, ¿puedo contratar el fideicomiso aunque no vayan haciendo el niño? Pues, claro, claro. No hay edad como para contratarlo. No hay edad para contratarlo. La idea es que tú lo contrates, pues, desde una edad temprana del niño. ¿Qué es lo que sucede ahorita? A nosotros nos buscan porque el niño, bueno, por lo general entras a los 18 años a la universidad, ¿no? Entonces el papá a los 15 se da cuenta que, híjole, en 3 años mi hijo entra a la universidad, están carísimas las universidades y el niño quiere estudiar
X carrera que a lo mejor no está aquí o que quiere ir a Culiacán, a Guadalajara, etc., ¿no? Entonces ya dice el papá, oye, necesito un fideicomiso educativo. ¿Y qué pasa? Tienes 3 años para ahorrar esa cantidad. Entonces, la cuestión económica pues también va en función. Tienes que aportar mucho más lana. Si inicias el fideicomiso cuando tu niño tiene 0 años, pues tienes 18 años para juntar toda esa lana. Y pues te queda muchísimo más fácil que hacerlo en 3 años, ¿no? Entonces, digo, esa es una de las cuestiones que como padres sí realmente tenemos que hacerlo. Tenemos que ser muy realistas. Cuando el niño entra a la universidad o cuando llega a sus 18 años, básicamente tenemos 3 caminos para pagar esa universidad. Y uno es, yo en este momento estoy en mi capacidad económica al 100% y puedo pagarla. Sin problema, mira acá, saco y la pago, ¿no? Aguacate. Ándale, y ponga el aguacate al título del niño. O bien tengo que acceder a un crédito, ¿no? Pues vamos a un crédito, hipotecamos la casa, vendemos unas tierrillas, lo que sea, ¿no? Por darle la educación que el niño merece. O bien, pues haber tenido tu plan, tu fideicomiso educativo, ya, pues órale, aquí vienen los recursos y las pago, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Pero, ¿cuáles son esos beneficios, aparte de lo que ya me comentaste, de los fideicomisos educativos? Ah, bueno. Si hablamos en la parte de beneficios, perdón, yo creo que uno de los más bonitos, interesantes y demás, es que el fideicomiso es heredable. Tú me decías ahorita, pues yo no tengo hijos. Bueno, imaginemos que nace tu hijo. Entonces, ese fideicomiso que tú contrataste lo puedes usar en ti para pagar una carrera universitaria, ¿no? Licenciatura, hasta licenciatura. Entonces, lo puedes usar tú como contratante, lo pueden usar cualquiera de tus hijos, lo pueden usar cualquiera de tus nietos o cualquiera de tus bisnietos, ¿sí? Porque luego nos encontramos con papás que nos dicen, híjole, pero es que ahora, si no quiere estudiar el niño, bueno, pues tienes varias alternativas. O se lo dejas para tus futuros nietos, como un padre, como un abuelo consentidor que puedes llegar a ser, o simplemente se terminó el plazo del fideicomiso y esos recursos los tomas para ti. ¡Wow! O sea, estoy impresionado. O sea, nunca nos hubiéramos imaginado que un abuelo pudiera darnos un fideicomiso educativo sin que el nieto todavía naciera. Pues sí, ahí está, para aquellos abuelos que quieran darle un bonito regalo de Navidad a sus nietos ahorita, puede ser eso, ¿no? Pueden comenzar a invertir en esa educación que al fin y al cabo, o sea, va a llegar. No es una cuestión que van a poner en pausa, no es una cuestión que van a decir, pues quién sabe si es, no. Es una cuestión que va a llegar. Oye, Ángela, pero por ejemplo, los niños de secundaria, ¿puedes utilizar el fideicomiso en secundaria, en preparatoria? Ajá, ese es otro de los beneficios. O hasta la universidad, o sea, ¿cómo? No, mira, los fideicomisos primero se abren con esa mira, ¿no? Hacia la carrera universitaria del niño. Que es lo más costoso. Es lo más costoso. Entonces, pero si por X o Y razón, como decimos aquí, se nos atora la carreta, bueno, pues entonces pudieras retirar fondos de ese fideicomiso para usarlos en el pago, como tú dices, de la prepa, de la primaria, de la secundaria. Entonces, esa es una ayuda. O sea, uno nunca sabe cuándo se le puede atorar ahí la cuestión, ¿no? Hay una frase por ahí que dice que un niño jamás recordará el berrinche que hizo por el juguete que no se le compró, pero sí va a recordar el colegio que no le pudiste pagar. O la educación que no pudiste pagar, ¿no? Eso sí, sí, sí pega. Está muy fuerte esa frase. Ya lo sé, pero hay que decirlas, pues hay que, en serio, hay que prepararnos. Esto llega, ¿no? Tenemos otros beneficios. Uno de ellos es que nuestros fideicomisos cuentan con un apartado de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Te estoy diciendo, la idea es que tú comiences a ahorrar desde X edad para que en tantos años tu hijo tenga un capital interesante para entrar a su universidad. Pero de nada sirve que yo ahorita le invierta al fideicomiso 10 mil pesos que voy a usar en 18 años, ¿sale?
porque entonces ese dinero, 18 años, se ha estado devaluando. Claro, se devalúa. Pierde su poder adquisitivo totalmente. Entonces lo que haces es meter esos 10 mil pesos y eso va a ir trabajando, va a ir generando un rendimiento, va a ir haciendo más grandecito el costalito para que ahora sí en 18 años pues tengas el dinero, ¿no? Nosotros las alternativas pues que manejamos, buscamos que el cliente vaya recuperando año con año la parte de la inflación y que pues aparte de eso pues tenga un incremento adicional. Wow, excelente. Entonces el dinero no se queda ahí guardado y va a irse devaluando. No, la idea no es esa, pues la idea no es esa. Y cuando hablamos con personas de, no, es que pues ahí tengo una cajita de dinero, ¿no? Guardada abajo en la casa, abajo del colchón. Pues lo que sucede es que ahí debajo del colchón el dinero se devalúa. Es muy simple, o sea, a octubre tenemos, de enero a octubre tenemos una inflación del 4.09%. Si usted tenía 10 mil pesos guardados en enero y ahorita los tiene guardados en su cuenta bancaria o debajo del colchón o guardados, se ha devaluado 4.09%. Es así de simple y de sencillo. O sea, el dinero también tiene que trabajar. Claro, y el fideicomiso no se devalúa. No, estamos nosotros para que ese dinero vaya generando un rendimiento, vaya trabajando a la par con el cliente, para que cuando salgamos a la universidad, bueno, los niños salgan a la universidad, pues tengan un recurso ahí importante, ¿no? Ok, pero ahora explícanos a nosotros, los que no entendemos esa cuestión del fideicomiso, ¿cómo funciona? En español. Ah, en español. Bueno, mira, el fideicomiso funciona muy sencillo. Tú como papá te acercas con nosotros, durante la entrevista inicial es importante, nosotros como papá siempre tenemos una expectativa de dónde queremos poner a estudiar a nuestros hijos o dónde queremos que vayan a estudiar. Entonces nosotros usamos simuladores para decirle al papá, bueno, ¿quieres que tu hijo en 15 años vaya a X universidad? Para no usar marcas. No, adelante, adelante. Vamos a decir, queremos que vaya a la Ibero. Entonces, bueno, el general que vaya a la Ibero también te va a representar unos gastos de renta de departamento y manutención mensual del niño. ¿Eso también lo incluye el fideicomiso? Sí, es un apartado, ¿no? El fideicomiso aquí en este caso es exclusivo para la educación, pero también le decimos al papá pues, que en ese gasto también va a incurrir. Claro. Que se vaya preparando. Entonces, a través de nuestros simuladores le vamos a decir, bueno, dentro de 15 años, la Ibero te va a cobrar más o menos tanto y tienes que tener un capital de tanto. Y ese capital lo puedes obtener a través de nuestro fideicomiso aportando X cantidad mensual. Uh-huh. Y ya si el papá me dice, no, híjole, está muy alto o me estoy quedando corto, pues ya el papá elige, ¿no? Y nos dice qué cantidad quiere aportar mensual, pero ya le estamos abriendo un panorama. Ok, ya es como que quiero esta escuela, pero si no me alcanza me va para la siguiente y ¿sí? O subo. O ya lo puedes usar hasta en una escuela internacional si es lo que quisieras, ¿no? Aparte de esto, como papá, digo yo soy mamá de una niña de 5 años y para mí es algo muy importante, es que estos fideicomisos, si tú llegas a faltar como contratante, la empresa con la que contrataste el fideicomiso va a seguir pagándolo, aunque tú hayas faltado, pues, ¿no? Va a seguir pagándolo por los años que hacían falta y lo va a pagar al doble. ¿Qué quiere decir? Tú contratas un fideicomiso a 15 años y en el año 5 faltas, ¿no? Entonces te quedaban 10 años de pago. Ah, pues la compañía va a terminar de pagar esos 10 años y los va a pagar al doble. Y de esa manera tú como padre pues garantizas que tus hijos estudien sí o sí. Ok, entonces si una persona lo contrata, llega a faltar, o sea, muere, aún así el niño va a tener su fideicomiso y va a poder estudiar en la universidad que él quiera. Que habían elegido o que él quiera. Puede cambiar de universidad, por ejemplo, sí, yo digo, quiero la Ibero, pero de repente cuando ya se llegue el plazo digo, no, quiero la UNAM. Sí, pues adelante. Puede, no es algo que tengas que tener ya establecido. No. Es una cuestión de simulación, ¿no? O sea, nosotros le brindamos el panorama al padre de realmente cuánto es lo que va a costar la educación de su hijo en un momento dado. ¿Y dónde puedo obtener esas asesorías? Ah, pues en mi número, en mi WhatsApp, 6681-253710. Aquí agendamos la cita.
como lo hablamos la vez pasada, cafecito con pan, galletitas, pan de muerto, y y hacemos toda esta parte. La asesoría va totalmente sin costo. Nosotros nos interesa, uno, que comencemos a cambiar un poquito la mentalidad, o sea, la verdad es que hay que perderle el miedo a las inversiones y pues hay que comenzar a proteger el futuro económico, ¿no? No sabemos cómo estemos de aquí a mañana, cuántas pandemias nos hayan pegado, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa en esto de la pandemia con las personas que pues, tienen el fideicomiso? ¿Continúan pagando? ¿Hay como que un cierto, como tú dices, no sabemos si vuelva a llegar otra pandemia? Imagínate que ya terminan de pagar el fideicomiso y cuando ya se les esté entregando para la educación, hay otra pandemia. Es un beneficio muy grande. Sí, claro. Mira, por ejemplo, personas que, te voy a hablar en mi caso particular, ¿no? Pues obviamente yo traigo un fideicomiso para mi hija, bueno, de hecho traemos dos, uno mi esposo y uno yo, no sabemos quién vaya a faltar, por si al caso. Entonces, pues se vino la pandemia y el colegio hay que seguirlo pagando, ¿no? Entonces, pues toda la economía se paró, pues hay que sacar recursos. Pues ¿de dónde se sacan recursos? Pues de aquí, hay que echarle mano. ¿No? Pudo sacar del fideicomiso, sí, un apoyo para la educación, para pagar el colegio de la niña. Sin ningún problema. Sin problema alguno. Entonces, si hay otra pandemia y ahí el fideicomiso se puede volver a sacar. Sí, claro. Sí, bueno, pues excelente. Sí, o sea, ahí es. No creas que luego me va a estar diciendo la compañía: oye, le sacaste 20 mil pesos al fideicomiso, ¿qué onda? ¿Por qué no lo has pagado? No, no, no. Ese es tu dinero. Nadie se va a meter con eso, ese es tu dinero. Siempre cuando que lo saques para la educación de alguno de tus, sí, hijos, tiene, no hay ningún problema. No, exactamente, porque tienes que... Bueno, les comentaba que este fideicomiso tiene un apartado de inversión, ¿no? Entonces aquí también goza con un beneficio fiscal, y es que al momento de sacar ese dinero, los rendimientos que han generado pues no van a pagar impuestos. Entonces, uh-huh. ¿Y eso cómo lo haces? Con una contrafactura del colegio, de lo que pagaste. Sacaste 20, habías aportado, no sé, 14 mil pesos de capital, fueron 6 de rendimiento, generaste 20 en total, entonces lo sacaste y pues le presentas una contrafactura del colegio y listo, se acabó. Comentabas, por ejemplo, que uno como padre puede pedir un fideicomiso para alguno de sus hijos, pero si sus hijos no quieren estudiar su universidad, este fideicomiso no se pierde, pero lo puedes utilizar tú por decir: bueno, yo ahorita tengo 20 años, contrato el fideicomiso, mis hijos no quieren, yo a los 50 puedo terminar una carrera sin, sí, ningún problema. Sin ningún tema. Es excelente. Ya ves. Entonces, o ya decir: ¿sabes qué? Pues ya terminamos la contratación, los años de contratación del fideicomiso, mis hijos no quisieron estudiar, o me quedó un remanente ahí, ¿no? O sea, me sobró, ya no lo voy a usar para la educación de nadie. Ese dinero es mío. Ya, pues lo agarras. ¿Y en qué se utiliza ese dinero? En lo que tú quieras. Ah, o sea, si ya se acabó, ya mis hijos estudiaron, mis nietos se han estudiado, y yo quiero agarrar ese dinero sin ningún problema. Sí, ya es tuyo, ya es el premio, le digo a los papás. Eso es lo que te queda a ti ya por haber sacado a los niños adelante y demás, ¿no? O sea, hasta ahí. Excelente, Ángela. Pues ahí está el número en pantalla por si quieren alguna asesoría. Recuerden que el café y las galletitas van por parte de Ángela Belanda Inversión. Así es, ya está, Eddie. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Nosotros continuamos con la siguiente cápsula, y es una cápsula del cáncer de mama de nuestras amigas de Grupo Reto. Yo me llamo Beatriz del Carmen Echave Castro. Estoy aquí en Grupo Reto porque cuando tuve mi proceso de operación, fueron y me visitaron en el hospital. Y me dijeron de qué se trataba, me regalaron una prótesis artesanal, y pues eso me jaló a que yo fuera, me invitaron a las reuniones cuando me recuperara de la operación, y pues sí, en cuanto yo pude estar recuperada, empecé a asistir el de la operación, cuando me iban a operar. Ese momento, pues sí quería que ya pasara, pero como el desprenderse, que no sabes qué va a pasar, entonces pues tuve que hacer terapias para soltar mi cuerpo, soltarme, y pues lo pasé, gracias a Dios. ¿Ese fue tu momento más difícil? Sí, porque lo demás pues fui pasándolo poco a poco, día a día, que lo que me tocaba, y ese fue el momento más difícil. ¿Cómo te has sentido ahora que estás aquí en Grupo Reto? Pues muy bien.
bien porque esa empatía. Yo pues cuando yo llegué por reto hace 5 años apenas empezaba, entonces poco a poco en mis terapias y en los quimios y todo iba cuando podía, y después me quedé y me he quedado porque siento ese amor incondicional, esa empatía que sentimos todas y para sacar adelante a las que van llegando, porque... Un mensaje para todas las personas que nos están viendo. Pues que tiene uno que explorarse e inmediatamente acudir, no esperar cuando uno detecta cualquier cosa, porque si lo haces a tiempo, es más fácil salir y que tener miedo de enfrentar. Este es el consejo que les doy. Qué gran historia de Ángela, voluntaria del Grupo Reto Recuperación Total. Y bueno, antes de despedirnos y mandar algunos saluditos, quiero informarles sobre las cifras COVID en el estado de Sinaloa, hoy siendo el día 244 desde el primer caso registrado de COVID-19 en nuestro estado, en el estado de Sinaloa. Y hoy hay 94 nuevos pacientes. En toda la semana hemos tenido entre 93 y 95 pacientes. Hoy no es la excepción. Hoy tenemos 94 nuevos pacientes, de los cuales 40 son de Culiacán, 19 de Mazatlán, 13 de Ahome, 12 de Guasave, 3 de Badiraguato, 2 de El Fuerte, y en Choitz, Elota, Escuinapa, Angostura y Mocorito, un caso de COVID-19. Hasta el momento hay 601 casos de confirmados de esta enfermedad, de este virus, en el estado de Sinaloa. Los invitamos a que se sigan cuidando, mantengan su sana distancia, usen correctamente el cubrebocas y también recuerden usar siempre el gel antibacterial. Bueno, llegó el momento de despedirnos, pero sin antes, Ángela quiere mandar algunos saluditos a las personas que nos estuvieron viendo en estas noticias. Bueno, saludo a mi club. Tenemos un club, se llama el Aula 5, los quiero mucho. Y a mi mentor y más grande motivador, Michema Gámez. Así es, también queremos agradecer a Luz María Machado, que siempre nos ve aquí en las noticias. Y me imagino que conoces a esta persona, dice directora Luma, Edna Lucero. Sí, claro que sí, a mi Lucerito. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas las personas que estuvieron en esta, en este noticiero totalmente en vivo. Queremos agradecer a Gisela Armenta, Víctor Olaiz. También mandamos un fuerte abrazo a Montserrat Limón, nuestra amiga Alejandra Reyes, que pronto estará aquí con nosotros el día de mañana, viernes. Y también a Carlos Gandarilla por visitarnos aquí en las oficinas de Espacio Sinaloa. Y pues por supuesto a Ángela Velandia de Velandia Inversiones y Seguros. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.